Según el que planee su propia fiesta, las invitaciones son lo primero que hay que hacer. Una lista de invitados corta que incluya solo a sus amigos más cercanos dará un tono íntimo a la noche y asegurará el éxito de la velada. Bien, ya lo oíste, Gary, solo a los amigos más cercanos. ¿Quién diablos es Bob Esponja, pantalones cuadrados? Creo que fuiste al jardín de infancia con él, querido. ¿Jardín de infancia? Clase de la señorita Almeja. Ah, sí, pantalones cuadrados. Creo que es hora de mudarse otra vez. ¡Cielos, Gary! Este Kid planea su propia fiesta. ¡Es un tesoro! ¿Cómo habría podido aprender a hacer crema de nubes casera? Gary, es mejor que llames a un astrónomo, porque esta crema de nubes no es de este mundo. ¡Mi piñata! ¡Oh! ¡Caliente, caliente, caliente, caliente! El Kid planea su propia fiesta. Estimula la creatividad al rellenar la piñata. Por eso incluiré huevos rellenos. Buena pregunta, Gary, pero no te preocupes. El Kid planea su propia fiesta. Advierte que las fiestas sin supervisión pueden conducir al desastre. Por eso he tomado la libertad de diseñar un horario. De 8 a 8 y 5 llegan los invitados. De 8 y 5 a 8 y 15, comentarios de apertura y discusión general. De 8 y 15 a 8 y 27, distribución de etiquetas con los nombres. A las 8 y 27 comenzaremos las rondas de clasificación para el concurso de trabalenguas y de comer galletitas. A las 9 y 7, contar chistes. A las 9 y 38, pescaremos manzanas en una tina. A las 9 y 57, maratón de baile. Invita a las chicas. A las 10:09 el ambiente comienza a caldearse cuando yo hurgue en mi mundialmente famoso archivo de bromas. Y mientras nos atengamos a este horario, nuestra fiesta tiene el éxito asegurado. ¡Esta será la mejor fiesta del mundo! Parece que por ahora el mar está en calma para la fiesta de Bob Esponja. Pero llegó la hora de que yo empiece a organizar mi propia fiesta. ¡Vengan aquí, marineros de agua dulce! ¡Es hora de aprender la danza de la felicidad con una pata de palo! ¡Ja! En realidad es bastante simple. Solo necesitas una pata de palo y un poco de paciencia. Y mi serie de videos instructivos por apenas $29.95. ¡Ah! ¡Pero eso es muy cursi! ¡Pero en realidad vale $40, Potty! ¡Vale $40! Además, es muy fácil y muy divertido. Atención a todos, la banda está aquí. ¿Banda? ¿Qué banda? ¡La banda que contraté para la fiesta! ¡Ja, ja! ¡Excelente idea, Potty! Un poco de música en vivo le dará vivacidad a esto. ¿A quién contrataste? ¿A Bill Percebe y los Siete Mares? No. ¿Sally el Alga y la Tortuga Comediante? No. ¡Óyase! ¿Los primeros oficiales? No. ¿Sam Salado y los hermanos Salmuera? ¡No! ¿Bisagras oxidadas y los chicos del bergantín? ¡Se separaron hace años! ¿Y a quién contrataste? ¡A los cerebros de pollo! ¿Quién? ¡Los cerebros de pollo son mejores que todas esas bandas! ¡Pero son solo un montón de aves! ¡Hola, mi público! ¡Es el peor canto marinero que he oído en mi vida! ¡Espero que al menos lo canten más alto! Chicos, sé que ustedes tienen mucho éxito en el bebedero de aves, pero esto es televisión por cable. ¡Es para profesionales! Me temo que tendrán que caminar por el tablón. ¿Estamos despedidos? No. ¡Vamos! ¡Comiencen a saltar! ¡O tendrán que vérselas con la punta aguda de mi espada! ¡No! ¡Olvidé que son aves! ¡No!